So let's start with today's class. Today is Wednesday, May 12, 2021. Here you have the date. And today we have a review about some topics that we already started. Tenemos un pequeño repaso de temas que ya hemos visto. Vamos a ver qué tanto han estudiado hoy. 30 seconds for you to copy the date. 30 segunditos, chicos. Well, today we have a review about prepositions of place. ¿Se recuerdan que fue nuestro primer tema del bimestre? So, in this moment, you just have to write review. Solo esta línea, repaso, preposition of place. Solo esa línea van a anotar en su cuaderno. Y ahorita vamos a empezar a ver unos ejemplos y me van a comentar de qué se trata. ¿Listo? Solo van a anotar review, preposition of place. Solo es, punto. Y luego les voy a indicar ahorita qué vamos a hacer. Remember, we have in, on, under, next to, behind, in front of, between. Pero ahorita solo la línea de acá. Review prepositions of place. Solo esta línea van a anotar. Me hacen así otra vez y vamos con la actividad de una vez. ¿Listo? Sal conmigo. So we have in. ¿Se recuerdan que es dentro de? ¿Sí? On, sobre. ¿Sí? ¿Ven dónde está la bolita aquí? On. We have under. ¿Dónde está la pelotita ahora? Abajo. Next to. A la par de. La bolita está a la par de esta cajita. Behind. Atrás. We have in front of. ¿Dónde está la pelotita? Enfrente, right? And we have between. Entre. ¿Sí? Está, la pelotita está entre esta cajita y esta. Está en medio, digamos. So let's repeat everybody. Todos conmigo, aunque yo no los escuche, pero todo el mundo tiene que repetir conmigo. In, we have on, under, next to, behind, in front of, between. Let's repeat. In, on, under, next to, behind, in front of, between. All right. Now we are going to observe some images, unas imágenes que les voy a mostrar a continuación y ustedes me van a decir si se refiere a in, si el objeto que les voy a mencionar está in, on, under, next to, behind, in front of, or between. ¿Listo? Solo respondo una duda. Let's write exercise one, ejercicio uno. Voy a dejar 5 segundos cada imagen. Van a escribir el número uno. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho de computer? ¿Dónde está computer? In, under, in front of. ¿Dónde habíamos dicho que estaba? On, right? On the table. The computer is on the table. Entonces, la respuesta número uno es on. Solo van a escribir on, on the table. On, solo la palabra on. Luego paso a la siguiente imagen y es... y escriben la respuesta también. ¿Listo? Entonces, solo uno, ¿sí? Number two. ¿Qué preposición estamos utilizando acá? Anótenlo en el cuaderno. Solo la preposición in, under, over, in front, behind. ¿Yes? Después les voy a preguntar, entonces anoten. Choose the preposition. The cat is, ¿dónde está el gato? In, under, over, in front, behind, next to. Let's continue with number three. Vamos con la tres. Hay que estar bien atentos para no atrasarse. Number three. Where are the crayons? ¿Dónde están los crayones? The crayons are in, on, under. ¿Dónde están? Ya lo habíamos dicho entre todos. Ya voy a pasar a la siguiente, entonces vayan anotando los crayones. Miremos, where are the crayons? In, under, in front, next to, ¿dónde están? Ahí ya me habían dicho los compañeritos, están dentro. But how do you say dentro? ¿Cómo decimos dentro? Ahí está. Let's continue, vamos con el último. The cat. Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Aquí el gato está detrás, pero ¿cómo decimos detrás? Anotemos allí. The cat is. ¿Dónde está el gato? In front, next to, under, in.
between. Where is the cat? Puede pasar las dos. The cat is behind the table. Ahorita voy a dar una regresada para que vayan. The cat, ustedes solo van a escribir la palabrita. The cat is behind. Solo esta palabrita que voy a, behind. Behind, sí. Solo esta palabrita tendrían que escribir, que está, el gatito está detrás, ¿sí? Behind. ¿Detrás de dónde? The table, de la mesa. Solo esta palabrita tienen que anotar, ¿ven? Behind. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo acá. Aquí tenemos el último. A ver, ¿dónde estarán los niños? ¿Están? ¿Será que están uno enfrente de otro? ¿Están a la par? ¿Cómo están estos niños? Where are the kids? Where are the kids? Next to. Very good, Dixon. Next to. Están, uno está a la par del otro. Next to. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Anotémosla ahí. Next to. Porque están uno a la par de otro. ¿Listo? Ok. I'm going to repeat again. Voy pasando desde el inicio para que vayan chequeando la respuesta. We have number one, the computer is, ustedes escribieron la respuesta, on, under, la correcta. Number two, the cat is, donde está el gato, on, under, in front of. Number three, the crayons are, donde están los crayoncitos, in, on, under, over, in front. Y esta es la siguiente, esta ya se las di yo. The cat is, ¿cómo está detrás? Behind. The cat is behind the table. Yes. And we have the last one. The kids are, or the kid is next to the other kids. El niño está a la par del otro niño, right? Very good. Voy a revisar algunas respuestas. Another review. Repaso de otro tema. How much. ¿Se recuerdan de este tema? How much. How much is a candy? How much is a crayon? Yes. Ahora le voy a preguntar a cuatro oraciones chiquitas. Preguntando por estos objetos que yo les puse acá. We have pizza, pencil, pen, cake, cuatro cositas. Entonces, vamos a preguntar el precio de pizza, pencil, pen, and cake. Cuatro preguntitas, utilizando how much. Tienen 4 minutos, se los voy a calificar aquí. Este es repaso. Entonces, ¿cómo preguntamos cuánto cuesta una pizza? ¿Cuánto cuesta un lápiz? ¿Cuánto cuesta un lapicero? ¿Cuánto cuesta un pastelito? ¿Sí? Si le quieren hacer el dibujo a la par, es su decisión. Es lo que a mí me interesa, perdón, es la preguntita, ¿sí? ¿Cómo van a hacer la preguntita para preguntar por pizza, por el lapicito, cuánto cuesta el lapicero y cuánto cuesta el pastelito? Entonces, ahorita empieza a coger el tiempo, ¿listo? If you have questions...